Buenas tardes. Les agradezco, como siempre, su presencia aquí. Vamos a dar cuenta de lo tratado hoy en el Consejo de Ministros. Yo les haré un comentario muy rápido sobre tres cosas. Y luego ya pasaré la palabra a la vicepresidenta económica del Gobierno y después al ministro de Trabajo para hablar de dos decretos leyes. Uno ya estaba anunciado, que es el del ministro de Trabajo, y el otro estaba preanunciado, que es el de la... Bueno, realmente este estaba superanunciado, ¿eh? Y el del ministro de Trabajo era solo preanunciado. Tres comentarios. Ahí hemos aprobado dos proyectos de ley para su remisión al Parlamento del Ministerio de Justicia. Uno tiene que ver con la transposición de una directiva que hace referencia, a su vez, a los procesos de venta de acciones en determinadas sociedades. Ya tuve ocasión de comentarlo cuando pasó la primera vez por el Consejo. Ahora lo hemos aprobado, tienen el texto lo tienen explicado en la referencia, no me entretengo mucho en él. Si alguien de todas formas quiere preguntar algo, que no lo haga aquí, porque no tendrá seguramente una respuesta fiable, lo puede hacer en el Ministerio de Justicia. Y el segundo es un texto que regula la jurisdicción social. Sobre este texto también he tenido ocasión de hablar en alguna vez en esta conferencia de prensa. Es un texto que, por entendernos y simplificarlo mucho, lo que hace es, valga la redundancia, simplificar todos los procesos de la jurisdicción social, con lo cual le facilita, lógicamente, a sindicatos y a trabajadores la defensa de sus intereses, también, ¿por qué no?, la de los empresarios cuando toque, en todo caso la eficiencia del sistema y, por tanto, los costes económicos del mismo. Se concentran en los juzgados de lo social todos los temas referidos a los temas sociales. Ese, simplificando mucho, es el sentido del texto que hemos aprobado hoy y, repito, cuya explicación más pormenorizada se la pasamos en la referencia, y si hay algún tema sobre este asunto, pues el Ministerio de Justicia con mucho gusto les contestará a lo largo de la tarde. Y luego quisiera señalarles también que hemos concedido 35 medallas de la Orden del Mérito Constitucional a las 35 personas que formaban parte de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios la noche del 23 de febrero del año 81. Se cumplen 30 años este miércoles. Es verdad que es un hecho para no olvidar y, por tanto, para recordar más que para conmemorar, pero conviene repasar estas cosas, sobre todo con la pretensión de que no se vuelvan a producir. Y es verdad que aquel día pasaron muchas cosas en España, se ha hablado de mucha gente, hay mucha gente que ha sido reconocida por ello, hay gente que ha sido también castigada, lógicamente, en los tribunales, pero hay una parte de la historia que no es menos conocida, es conocida, pero que no ha recibido ningún tipo de espaldarazo oficial, podría ser la expresión, ¿no? Y es que esa noche, como el Gobierno estaba secuestrado en las Cortes, esa tarde-noche, la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios estuvo ejerciendo la tarea de Gobierno. La formaban 35 personas, desgraciadamente 10 de ellos ya han fallecido. Nos ha parecido que 30 años después está bien que la democracia española reconozca su trabajo ese día de especial dificultad y tensión, tal y como está relatado en distintos textos de historia. Por tanto, la relación de las personas se la suministraremos con la referencia, pero sí me ha parecido importante resaltar esto ante ustedes por lo que tiene de simbólico y de histórico, de históricamente relevante. Y a partir de ahí, Elena, es todo tuyo. Sí, muchas gracias, Alfredo. Muy buenas tardes. El sistema financiero español ha soportado, como saben, razonablemente bien el impacto de la crisis. A pesar de la inestabilidad de los mercados y de la exposición al sector inmobiliario, nuestras entidades son solventes y la mayoría de ellas presentan una rentabilidad aceptable. Como saben, tras las turbulencias de otoño del año 2008, la caída de Lehman Brothers, por poner una fecha, la principal preocupación en España, al igual que en Europa, fue mantener la confianza de los ahorradores. En primer lugar, se reforzaron las garantías a los depositantes de manera coordinada con el resto de Europa y también aliviar los problemas de liquidez de las entidades de crédito mediante el programa de adquisición de activos financieros y mediante la concesión de avales, con un único objetivo,
que pudieran seguir manteniendo el flujo de crédito a la economía real. Para hacernos una idea de lo que han significado estas ayudas en el contexto europeo, les daré simplemente tres datos. Han sido, en cuanto a ofrecimiento de ayudas, una cifra muy inferior a la que se ha producido en el resto de Europa, donde se ha puesto a disposición de las entidades financieras en el entorno del 30% del PIB. Es verdad que se ha utilizado únicamente un 9% del PIB, pero en nuestro caso, además, esta puesta a disposición de algunos instrumentos a favor de las entidades financieras, en concreto 19.335 millones en el programa de adquisición de activos financieros, 160.000 millones en el programa de avales, de los que se han utilizado únicamente 61.000, estas ayudas han producido ingresos para el Tesoro. Es decir, que lejos de costar al contribuyente, por una parte, han permitido que nuestras entidades pudieran seguir funcionando con normalidad y, por tanto, aportando crédito a familias y a empresas, y además se ha producido hasta el momento un ingreso de algo más de 3.000 millones de euros en el Tesoro. Ante la prolongación de la crisis, el sector ha tenido que hacer un esfuerzo para absorber la morosidad y se ha tenido que adaptar a un mercado más pequeño y más difícil. Y a lo largo de estos dos años, el sector financiero ha ido absorbiendo una buena parte de esa morosidad, una buena parte de esos activos que pudiera entenderse que estaban sobrevalorados en sus balances. Se han aplicado provisiones y se han saneado los balances. Y además se han puesto en marcha medidas de transparencia para ofrecer datos de cuál es la exposición en concreto al sector inmobiliario de cada una de las entidades. Pero insisto, además, el hecho de que el sector inmobiliario haya caído ha hecho que todas estas entidades se han tenido que adaptar a un mercado más pequeño y a un entorno más difícil. Y esto en el caso concreto de las cajas de ahorro se ha instrumentado mediante un proceso de reestructuración, el más importante de nuestra historia, que ha llevado que el número de cajas de ahorro hayan pasado de 45 a 17. Algunas de estos procesos de integración han contado con ayudas públicas compatibles con el tratado en forma de préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Además de eso, en ese ejercicio de transparencia, el Gobierno español decidió que todos los bancos y cajas de ahorros, es decir, el 95% de nuestro sector financiero, se sometieran a las pruebas de estrés test de acuerdo con unas hipótesis, según unas hipótesis extraordinariamente exigentes. En esas pruebas de estrés test, como saben, en ese escenario estresado, se pusieron de manifiesto algunas necesidades adicionales de capital de cuatro grupos de entidades, de cuatro conjuntos de cajas de ahorro, cuatro cajas de ahorro en este momento ya. Esa recapitalización, como les digo, de una pequeña cantidad se está produciendo y, por tanto, ha reforzado la solvencia de las entidades financieras. Pero a finales del 2010 se ha producido un nuevo brote de inestabilidad. Se han suavizado sus efectos, pero persiste una cierta desconfianza de los inversores en la solvencia de las entidades financieras, que, como saben, está muy interrelacionada con la sostenibilidad fiscal, puesto que esa desconfianza se puede trasladar a la deuda soberana. Por decirlo de otra manera, las tensiones sobre la deuda soberana que pudieran ser debidas a nuestro déficit o a la no profundización en las reformas estructurales han sido ya solventadas. Estamos reduciendo nuestro déficit según el calendario previsto. Hemos puesto en marcha reformas estructurales de extraordinario calado, todas aquellas que venían siendo señaladas por parte de los organismos internacionales como reformas que había que hacer. Pero el sector financiero, una parte del sector financiero, sigue suscitando algunas dudas en los mercados. Y por eso, esa es la razón por la cual hoy les presentamos un plan de reforzamiento del sector financiero, un decreto ley que ha aprobado el Gobierno en el día de hoy para reforzar
la solvencia y también la credibilidad del conjunto de nuestro sector financiero. Mediante ese refuerzo de la solvencia y de la credibilidad, será más fácil para estas entidades financieras obtener financiación. Será más fácil, por tanto, que el flujo de crédito termine de normalizarse. Será más fácil, por tanto, seguir obteniendo beneficios que, en el caso de las cajas de ahorro, puedan seguir nutriendo la obra social. Así es que la primera cuestión, ¿por qué hemos aprobado hoy este decreto ley? Hemos aprobado este decreto ley para reforzar la solvencia y la sostenibilidad de nuestro sector financiero, para que, incluso en situaciones difíciles, pueda seguir proporcionando crédito, para que incluso en situaciones difíciles pueda seguir, en el caso de las cajas de ahorro, nutriendo la obra social. La norma gira en torno a dos elementos esenciales: el reforzamiento del capital mediante el incremento de los requisitos mínimos de capital que se exigen y la adaptación del FROB como un instrumento público para facilitar esa nueva capitalización. Como les decía, nuestro sector financiero es un sector financiero solvente. Si se considera el ratio de capital principal del conjunto de nuestro sector financiero, ese ratio está en este momento en el 8,5% de los activos ponderados por riesgo, es decir, muy por encima de lo que son las exigencias legales en este momento, hasta la aprobación de este decreto ley, muy por encima de lo que es la media europea, muy por encima también de los requisitos que se imponían en la situación de estrés en el pasado julio. Pero, como les decía, nos parece importante reforzar esa credibilidad. Y, por lo tanto, en cuanto al reforzamiento de la solvencia, el objetivo del decreto ley es incrementar las exigencias de capital en línea con los estándares internacionales de Basilea III. Como saben, Basilea III comenzará a entrar en vigor en el año 2013, comenzará a aplicarse a partir del año 2013, pero nosotros hemos querido adelantar esas exigencias de capital que se van a pedir en fases incluso muy posteriores. Los elementos que integran, que hemos definido como integrantes del capital principal, son exactamente los que define Basilea III para el año 2013. Exactamente los que define Basilea III para el año 2013. Con la inclusión en ese capital principal de los instrumentos suscritos por el FROB, como saben también, en Basilea III todavía no se ha decidido si las ayudas públicas van a estar en el capital principal o en el Tier 1. En todo caso, las hemos incluido, puesto que son también instrumentos transitorios. Como saben, esas participaciones preferentes tendrán que ser o devueltas o convertidas en acciones antes de 5 años. Y también hemos incluido, transitoriamente también, obligaciones convertibles en acciones antes de finales del año 2014, con unas exigencias muy estrictas. Por tanto, transitoriamente, y con siempre que sean convertibles obligatoriamente en acciones antes del año 2014. El nivel que exigimos para el nuevo capital regulatorio, es decir, el nivel mínimo que exigimos para este capital principal, es del 8% de los activos ponderados por riesgo. Y adicionalmente, este ratio asciende al 10% para aquellas entidades que superen en un 20% la financiación mayorista y que hayan colocado al menos un 20% de sus títulos entre terceros. Por lo tanto, para que sea el 10%, la exigencia tienen que cumplirse las dos condiciones: que tengan una financiación mayorista superior al 20% y que no tengan colocado al menos un 20% de su capital entre terceros. Evidentemente, si las pruebas de resistencia que se van a llevar a cabo
en el entorno europeo en el mes de junio, previsiblemente, según han anunciado las autoridades europeas, pusieran de manifiesto alguna necesidad adicional de capital, que evidentemente, al haber situado estos ratios tan altos, no creemos que se presente, pero, insisto, si eventualmente se presentara alguna necesidad adicional de capital, esa necesidad de capital deberá cubrirse en los plazos y en los términos que se acuerden después de la realización de los estrés test. Los nuevos requerimientos de capital van a entrar en vigor el día 10 de marzo del año 2011. Como saben, las entidades tienen hasta el 4 de marzo para presentar sus cuentas. El día 10 de marzo, el Banco de España determinará la situación de capitalización de todas las entidades. Lo hará de acuerdo con los estados financieros de finales de 2010, del 31 de diciembre de 2010. Y las entidades que no alcancen la cifra de capital requerida, dependiendo de en qué cifra de capital deban de situarse, tendrá que presentar un plan para, con un calendario al Banco de España diciendo de qué forma van a conseguir esos requerimientos adicionales, ese capital adicional que necesitan. En el día 30 de septiembre del año 2011, el Banco de España evaluará si se ha llevado a cabo la estrategia y el calendario que cada una de las entidades ha presentado al Banco de España para esa recapitalización. Si la estrategia incluyera un apoyo financiero por parte del FROP, no haría falta esperar hasta el 30 de septiembre. Si una entidad entiende antes de esa fecha que desea solicitar apoyo financiero por parte del FROP, podrá hacerlo y tendrá que presentar, en ese caso, un plan de recapitalización al que me referiré más adelante, porque es común para todos aquellos que soliciten ayuda del FROP, sea cual sea el momento en que lo hagan. Les decía, en 30 de septiembre tendrá que haberse cumplido esos requerimientos de capital adicional. Si en la fecha de 30 de septiembre el Banco de España estimara que cumpliéndose básicamente la estrategia y el calendario es necesario, por cuestión de trámites, dar a alguna entidad un plazo adicional más, podrá conceder un aplazamiento no superior a los 3 meses. En el caso de que la capitalización se haga vía oferta pública de venta de acciones, el Banco de España podrá prorrogar ese plazo hasta el primer trimestre del año 2012. Pero en septiembre deberán de haberse tomado, en este segundo caso, decisiones que se consideren prácticamente irreversibles. Es decir, deberá presentarse un acuerdo de la Junta o de la Asamblea General de la entidad emisora, deberá presentarse el calendario de ejecución y deberá haberse otorgado el mandato a una o varias entidades directoras. Esta es la primera parte del decreto ley. Requisitos de capital y plazos para completar ese capital exigido. La segunda parte del decreto ley modifica ligeramente el régimen jurídico del FROP para dotarlo de instrumentos que apoyen la capitalización que requieran las entidades. Se le dota de nuevas facultades de apoyo financiero, se faculta al FROP para adquirir acciones o aportaciones al capital social de las entidades u otros títulos obligatoriamente convertibles en estas para el reforzamiento de sus recursos propios. Esto es una ayuda pública que debe ser compatible con el tratado y, por tanto, esta actuación por parte del FROP tiene que estar sometida a una normativa estricta, normativa de la Unión Europea. En primer lugar, que el precio de adquisición de las acciones se fije conforme al valor económico de la entidad, determinado por uno o varios expertos designados por el FROP, expertos independientes, a través de un procedimiento tasado y basado en una metodología comúnmente aceptada, una metodología que además pues será aprobada por Bruselas. La presencia del FROP en el capital de las entidades es una presencia de carácter transitorio y en este sentido deberá enajenar las acciones en el plazo máximo de 5 años a través de un procedimiento competitivo. No obstante, durante el primer año y
con un posible extensión a otro año más, es decir, un total de 2 años, se permitirá la recompra de esos títulos según condiciones de mercado, sin necesidad de que medie una actuación, un procedimiento competitivo. En el supuesto en que la entidad que solicite ayuda del FROB sea una caja de ahorros, necesariamente en el plazo de 3 meses tendrá que trasladar toda su actividad financiera a un banco. Por decirlo de otra manera, el FROB adquirirá únicamente acciones de bancos. La adquisición de títulos por parte del FROB está condicionada a un plan de recapitalización que incluirá, por supuesto, un plan de reestructuración, reducción de costes estructurales, mejora de su gobierno corporativo, un plan que deberá ser aprobado porque es la condición también para que esa ayuda pública sea compatible con el tratado. Evidentemente, para poder cumplir esas funciones es bueno que cambie también la composición de la comisión rectora del FROB y que además de las 4 personas nombradas por el Banco de España, vamos, 4 personas en representación del Banco de España, puesto que todos los nombra la ministra de Economía y Hacienda, 3 personas en representación de los fondos de garantía de depósitos, haya 2 personas del Ministerio de Economía y Hacienda. Este es básicamente el contenido del Real Decreto Ley, les insisto. Refuerzo de la solvencia mediante elevación de los requisitos mínimos de capital. Desde luego, facilitar que esa recapitalización pueda hacerse con recurso a los mercados privados. Esa fue una de las razones de la modificación que hicimos en la Ley de Cajas de Ahorro. Y en el supuesto en el que las entidades entiendan que eso no les resulta posible o necesiten completarlo, podrá prestar el FROB ayuda en las condiciones que les he comentado. Evidentemente, no se modifica la Lorca. Evidentemente, también no hay nada en este Real Decreto Ley que distinga entre tipos de entidades, sean cajas de ahorro o sean bancos. La diferencia entre los requisitos de capital depende de condiciones objetivas que son las que les he expresado. Y además de eso, el decreto ley incluye algunas disposiciones de carácter fiscal para asegurar la neutralidad fiscal de todos estos procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena. Paso a presentarles el contenido del Real Decreto Ley que acabamos de aprobar en la reunión del Consejo de Ministros. Es un decreto ley destinado a regular las políticas activas de empleo, destinado a reformar la ley de empleo, la vigente ley de empleo. Y es un decreto ley que constituye un importante hito en la política de reformas estructurales que en el ámbito laboral el Gobierno emprendió desde el mes de junio del pasado año. Entonces fue la reforma del mercado de trabajo. A partir de ese momento se fueron desplegando todo un conjunto de iniciativas derivadas de aquella reforma. Primero fue, les recuerdo, la potenciación de los servicios públicos de empleo con 1.500 nuevos promotores de empleo, algo que aprobamos en un decreto ley en el mes de diciembre de 2010. Después fue la regulación de las agencias privadas de colocación, unos días después de aquel decreto ley. Después fue el decreto que reformaba los procedimientos de regulación de empleo en el ámbito del despido colectivo en las empresas, cuestión esta que está sometida en este momento a consulta con los interlocutores sociales. Hace unos días, también fruto del acuerdo social firmado el 2 de febrero pasado, también trajimos a su presentación un plan de choque para el estímulo de la contratación laboral a través del contrato a tiempo parcial y también para la atención extraordinaria a través de políticas activas de los desempleados que consumieran sus prestaciones por desempleo. Hasta aquí ha sido el relato de lo que hemos hecho desde junio hasta mediados de febrero del presente año. Y el siguiente hito es este, es el de la reforma integral del conjunto de nuestras políticas activas. No será el último hito, puesto que el mes que viene traeremos aquí
a su aprobación en el Consejo de Ministros un proyecto de ley para reformar la estructura de nuestra negociación colectiva, la forma en que empresarios y sindicatos regulan las condiciones de trabajo del conjunto de la población empleada. Pero es un hito no por esperado, no por difundido, menos importante. Es una reforma, les decía, integral en la ley de empleo, una ley de empleo vigente en España desde el año 2003, y es también una reforma que prácticamente lleva a cabo una modificación sustancial de todo el conjunto de los programas de política activa de empleo, algunos de ellos vigentes en España desde el año 1984-1985, prácticamente ya algo más de un cuarto de siglo. Los objetivos de la reforma son cuatro, fundamentalmente. El primero, se trataría de situar a los desempleados en el centro de la acción pública, de la acción de las políticas activas de empleo, prestándoles una atención individual en cada una de las oficinas de empleo. Una atención individual que será también un derecho para ellos y una obligación para los servicios públicos de empleo. Prestándoles también medios para ampliar su capacidad de reinserción laboral. Y todo ello, además, sin descuidar las necesidades de la población ocupada, que también tiene un papel y un objetivo en el ámbito de la política de empleo, ni tampoco sin descuidar las necesidades de las empresas, a las que hay que lograr también que una parte importante de su acción de búsqueda de reclutamiento laboral para sus necesidades de empleo, de su acción para formar mejor a sus trabajadores ocupados, también sea una acción para la que el servicio público de empleo, los servicios públicos de empleo, tengan también un nivel de apoyo en estas necesidades de las empresas. Pero el centro, más todavía en una situación como esta, de alto desempleo, el centro de la política activa tienen que ser los desempleados. El segundo objetivo es el de fomento de la cultura emprendedora. Este es un objetivo nuevo, no era habitual encontrar en nuestra legislación situar ese estímulo al emprendimiento, ese estímulo a la iniciativa empresarial de todo el conjunto de la población, desempleada u ocupada, como un objetivo esencial de la política activa de empleo. Y es y debe ser un objetivo esencial, porque ahí reside seguramente una de las principales carencias de la economía española: la insuficiencia de cultura emprendedora, de ánimo, de búsqueda de iniciativa en el ámbito empresarial, de estímulo para que cada uno de nosotros pueda también contemplar entre su perspectiva vital el emprendimiento, la formación de una empresa, de una actividad, a través del autoempleo en muchas ocasiones, a través de la microempresa y también con el ánimo de alcanzar cada vez mayores dimensiones. Esta, que es una carencia esencial histórica en la conformación de nuestra cultura empresarial, es también ahora un objetivo fundamental en el ámbito de la política activa de empleo. En tercer lugar, un objetivo destinado a fortalecer nuestros servicios públicos de empleo. Unos servicios públicos de empleo que han sufrido tensiones importantes durante la crisis como consecuencia del incremento del desempleo, que han logrado responder bien a las necesidades económicas de la población desempleada, que han logrado hacerlo, además, obteniendo un alto grado de cobertura del desempleo en España, seguramente como nunca en nuestra historia pasada habíamos tenido, y que ahora deben también tener como objetivo de futuro fortalecer también su capacidad de activación. Esta es una también de nuestras grandes carencias. Tenemos buenos servicios públicos de empleo que responden bien con el esfuerzo del conjunto de la sociedad a las necesidades de protección del desempleo, pero ahora también tenemos que plantearnos la necesidad de alcanzar mejores cotas de activación, mejores capacidades de nuestros servicios públicos de empleo en un ámbito del que tradicionalmente siempre estuvieron ajenos. Y ahí la comparación con el comportamiento de otros servicios públicos de empleo en Europa es una comparación que no nos favorece, al contrario de lo que ocurre en el ámbito de la protección económica de los desempleados. Y por último, como cuarto gran objetivo, estaría la necesidad de seguir progresando en el ámbito de la relación entre las políticas activas de empleo y la cobertura económica, las prestaciones económicas a los desempleados. Una mayor activación del desempleo supone siempre un ahorro en costes de protección y supone siempre una mejor eficiencia en el funcionamiento de la política global, de la política de empleo, tanto la activa
como la pasiva. Las claves de la actuación en este ámbito consistirían en combinar distintas visiones. Por una parte, el plan de choque que trajimos a su aprobación en el Consejo la semana pasada. Es un plan de choque de carácter coyuntural, destinado a anticipar la contratación laboral de las empresas y hacerlo, además, a través del uso intensivo de una figura como es el contrato a tiempo parcial, del que tradicionalmente nuestro mercado de trabajo había hecho poco uso. Estamos entre los países con menos tasa de empleo a tiempo parcial. No llega al 12% en este momento. Es una tasa que es triplicada, más que triplicada, por poner ejemplos, en Holanda, y más que duplicada en países como Alemania. Y hemos pensado y hemos planteado que es aquí donde reside una de nuestras carencias y también seguramente donde la política de empleo, la política de estímulos, bien usada, puede lograr una mayor eficiencia y un mayor rendimiento. Junto a ello, combinar esta visión de coyuntura, esta visión de atender las necesidades de corto plazo de nuestro mercado de trabajo, tendríamos una visión más sólida, más de medio y largo plazo, que es a la que va destinada a cumplir este Real Decreto Ley. Conjugando las competencias del Estado, que son competencias, por supuesto, en la regulación íntegras. El Estado regula el conjunto de la política de empleo, pero es ejecutada en su vertiente activa por las comunidades autónomas. Y es importante también conjugar estas dos competencias adecuadamente. El Estado debe garantizar la igualdad de trato, que todo desempleado tenga aproximadamente el mismo trato, el mismo grado de igualdad en su acción, en la acción pública respecto de él, en todo el conjunto del territorio nacional. Y, por supuesto, buscando también el mantenimiento de la unidad de mercado. Y, al mismo tiempo, coordinación del Estado con las comunidades autónomas. Flexibilidad para la acción pública en el ámbito autonómico, porque no es lo mismo la política de empleo que se puede hacer en comunidades que, como, pongamos ejemplos, Rioja o Aragón, tienen tasas de desempleo que son la mitad o incluso la tercera parte de las existentes en otros ámbitos del territorio nacional. Y porque, efectivamente, la capacidad de adaptación, la búsqueda de flexibilidad es también una forma en muchas ocasiones de ganar eficiencia en el desarrollo de la política de empleo. Junto a ello, es fundamental en este momento buscar una buena forma de colaboración entre el sector público y el sector privado, que ya existe en esta materia. Esta es una novedad también de estas semanas. Acabamos de proceder a la regulación durante el mes de diciembre del papel de las agencias privadas de empleo. Y es muy importante que ahora los servicios públicos de empleo autonómicos también tengan un grado de colaboración importante entre la acción de los servicios públicos de empleo y la acción de las agencias privadas de colocación, porque esa colaboración, donde se ha producido, es donde, en los países donde se ha producido, es donde más avances, donde más eficiencia han obtenido las políticas activas de empleo. En resumen, y para acortar esta presentación, les diría que hay tres ámbitos esenciales de trabajo en el futuro. La reforma implica también la desaparición de los programas nacionales, programas que, como les decía antes, han prácticamente consumido más de 25 años de antigüedad en su diseño. No habrá ya ese tipo de programas. Las comunidades autónomas, el conjunto de la política de empleo, fijará sus objetivos de forma plurianual, a través de una estrategia nacional de empleo. Y también habrá un plan anual, que se desarrollará a través del Sistema Nacional de Empleo, un sistema en el que estarán las comunidades autónomas, el Estado, los interlocutores sociales, empresarios y sindicatos. Será, por consiguiente, un ámbito en el que a la vez se encuentren todos los que intervienen en la política laboral: agentes sociales, Estado, comunidades autónomas. Y, fijados esos objetivos, las comunidades autónomas tendrán plena autonomía para el desarrollo, la gestión, a través de los instrumentos que ellas mismas se doten para el desarrollo y para alcanzar esos objetivos. En cambio, habrá, eso sí, un catálogo básico destinado a regular los derechos y las obligaciones del servicio público en todo el territorio nacional. Esta es la novedad también que incluye el decreto ley. Habrá
no tanto programas nacionales que tengan que ser desarrollados por IGOAR en cualquier comunidad autónoma, sino que habrá un catálogo de servicios que las oficinas públicas de empleo tengan que desarrollar en todo el conjunto del territorio nacional. Y ese catálogo de servicios será un catálogo destinado a los desempleados, a los ocupados, a los trabajadores ocupados y también a las empresas. A los desempleados, haciendo que todos ellos, de forma progresiva y antes del 2013, hayan obtenido un itinerario individualizado, consistente en que cada uno de ellos, con el apoyo, con la tutoría de la oficina pública de empleo correspondiente, puedan desarrollar todo el conjunto de acciones que unos y otros hayan considerado imprescindibles para su reinserción en el mercado de trabajo. Esas acciones pueden ser acciones de búsqueda, pura y simplemente, pero a veces exigirán más formación o a veces exigirán un cambio de cualificación, porque no hay posibilidades de reocupación en esa profesión que tenía el desempleado hasta ese momento. Cualquiera que sean esas acciones, necesitan ser identificadas entre la oficina pública y el desempleado, que tiene que seguir después un itinerario individual que debe conducirle a su reinserción laboral. En el ámbito de la relación con las empresas, el objetivo es también prestar servicios. Las oficinas de empleo no solo deben prestar servicios a los desempleados, por supuesto, será el centro, pero deben aspirar también a prestar servicios a las empresas, ayudándoles a reclutar su mano de obra, ayudándoles también, como lo hacen ahora, en mayor medida, a formar a su personal, a impulsar la formación continua. Y, por supuesto, también, en el ámbito de la población ocupada, no solo a gestionar mejoras en el empleo o otros empleos alternativos respecto de la población que hoy ya está ocupada, sino también estableciendo la posibilidad de seguir mejorando su formación, aun estando empleados en este caso. Hemos incluido también en la regulación de la política activa todo lo que tiene que ver con la formación profesional para el empleo. Hasta este momento no estaba incluida en una norma de rango legal. Ahora lo estará y integrará en ella tanto la formación profesional para los desempleados, que en este momento está siendo gestionada, y lo será en el futuro, por supuesto, por las comunidades autónomas, como también respecto de la formación continua, que seguirá estando en manos de su gestión en las comunidades autónomas, aunque su regulación es una regulación que corresponde a la negociación colectiva. Este es el diseño legal actual. Empresarios y sindicatos concretan de qué forma debe regularse el derecho de todos los trabajadores a obtener una mejora en su formación continua. Por último, el decreto ley incluye también la creación de un fondo que llamamos de políticas de empleo. Es un fondo que tendrá sentido cuando la situación laboral se normalice, puesto que en su diseño legal, se trata de un fondo que se nutrirá con una parte de los remanentes obtenidos en el funcionamiento de la política de empleo, pero esos remanentes solo se obtendrán en la medida en que el resultado, es decir, los ingresos del sistema, sean mayores que los gastos del sistema. Esto, como saben ustedes, no es hoy la situación actual. Todavía el sistema, durante el año anterior y el anterior, ha necesitado del apoyo del Estado a través de financiación de origen tributario, puesto que las cotizaciones sociales no eran suficientes, las de empresarios y trabajadores, para financiar el conjunto del gasto, sobre todo el gasto en protección por desempleo. Pero dado que la voluntad de la norma es permanecer en el tiempo, no ser una norma de carácter coyuntural, hemos considerado importante crear por primera vez este fondo, que sería un fondo, digámoslo así, de reserva, en el sentido de que una parte de los excedentes del conjunto del sistema puedan ser utilizados para financiar y para impulsar más política activa. Este es claramente el objetivo. El objetivo es que cuando haya excedentes en el funcionamiento del sistema puedan utilizarse, no solo guardarlos, sino utilizarse una parte de ellos para impulsar más, para reforzar más el funcionamiento de la política activa de empleo. En conclusión, creemos que es la reforma más importante de las políticas activas de empleo abordada en los últimos 25 años. Muchas de ellas son programas, como les decía, que datan de mediados de los 90. Es una reforma, no está de más resaltarlo en estos momentos, que es fruto del diálogo social, fruto de la concertación social, que vuelve a tener un peso específico, como siempre lo tuvo en el diseño de la política de empleo, también de la política activa de empleo,
es una reforma concebida por y sobre todo para las personas desempleadas, pero que no debe olvidar que su papel también está en el ámbito de la empresa y en el ámbito de la población ocupada, y es una reforma que se plantea con fines, con carácter estructural, con la intención de ser una reforma que impulse el nuevo papel que una política de empleo que pretende no solo proteger a los desempleados, sino activar al conjunto de la población, debe jugar en una economía más eficiente y más moderna.